Desde el Consejo Deliberante de la Capital se ha presentado un proyecto que pretende regular la utilización de los monopatines, estos vehículos que van en crecimiento en nuestra provincia. Consultando con una agencia aquí a pocos metros del casco céntrico de la plaza principal, ¿cómo están las ventas? Si esto hace que los catamarqueños acudan a adquirir este tipo de vehículos y también qué opinan acerca de esta ordenanza que se ha presentado ya en el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Proyecto que había, conozco aproximadamente la normativa, tengo entendido, bueno, monopatines no necesitan carnet de conducir, es ni más ni menos que andar en bicicleta, obviamente cumpliendo las reglas de tránsito no tendrían que tener problemas para circular. Bien, las motocicletas sí, la mayoría tiene chapa patente, o sea, viene homologada, paga impuestos, necesitas carnet de conducir, obviamente en los monopatines no pagan chapa patente, si bien tienen número de chasis y motor, pero no están homologados para cobrar, vendría a ser una patente o exigir un carnet de conducir. En el caso de un monopatín, ¿tiene los seguros, los cubren? ¿Están contemplados estos vehículos? Vienen seguros para monopatines, tanto para contra terceros como para cubrir el producto en sí, vienen seguros. En el caso de la utilización de los elementos de seguridad, ¿son obligatorios? ¿Conoces de alguna normativa que sean obligatorios? No son obligatorios en normativas para circular en la Ciudad de Buenos Aires. Hay una normativa que te exige que el monopatín tenga luz frontal, luz atrás y luz de stop. Pero de ahí obligatorio no es obligatorio. Cuando se compra un monopatín, ¿viene con el casco, codera, algo de eso, o eso se compra aparte? Es opcional, lo puedes comprar aparte del casco y las coderas. ¿Cómo viene en Catamarca el auge del monopatín? En principio los vemos cada vez más en la calle. Digo, ¿hay un aumento en la demanda? Hay un aumento en la demanda, por suerte la gente se está volcando, lo que es un producto ecológico que facilita moverse en el tránsito, que te acorta los tiempos en el tránsito en una ciudad que comenzó las clases, que tenemos un colapso del tránsito, el que se mueve un monopatín mueve con ventaja. ¿Tenés algún dato de venta de los últimos adquisiciones, algo que pueda hacer referir que en Catamarca ha aumentado esa venta? Sí, a ver, acá lo veo en el día a día, estoy en local, en punto de venta, y noto la diferencia de hace 6 meses cuando abrimos, ahora la gente viene mucho más informada, más decididas a los productos que buscan y saben la cantidad de kilómetros que hacen. Eso nota que la gente está investigando. Busca en Google, busca consulta, entra a foros y vienen directamente a decirte, me gusta este modelo, contame qué tiene, cómo son las formas de pago, y se van aumentando las ventas, van aumentando. ¿Cuál es, el mayor indicador en el cual la gente decide adquirir un vehículo eléctrico? ¿La suba de combustible, la necesidad de un producto ecológico o el caos que tenemos en la provincia de Catamarca? Lamentablemente el caos del tránsito. El cliente viene diciéndome que él viene en el auto al trabajo y tarda 45 minutos en entrar al centro hasta que encuentra un lugar donde estacionar. Vos en el monopatín te moves con una velocidad que, mira, yo viniendo desde Alto del Solar para acá, tardo 10, 15 minutos como mucho. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes en torno a esta ordenanza, que existe una posibilidad que se apruebe, ¿no? Y, mira, me gustaría que se revea, porque, a ver, vos estás poniéndole traba a la persona que te está agilizando el tránsito. Vos le estás poniendo un impuesto, le vas a poner una chapa patente que no se ha visto en todo el país a alguien que te está buscando mejorar una situación que ya es un caos como en el tránsito.